Yo sé que ya estás desesperado por tener barba, pero si tienes 15 años o menos o poquitos más, espérate para poder utilizar el minoxidil. La mayoría de nosotros ya sabemos para qué se utiliza el minoxidil, que es para poder ayudar a estimular el crecimiento de la barba. Bueno, tiene varios usos, pero el que nosotros lo utilizamos o lo conocemos es o para la barba o para el cabello. Todos aquellos lampiños o los que fueron lampiños en algún momento utilizaron minoxidil y ahora tienen barba. Pero la gran pregunta que siempre me hacen es: ¿a qué edad recomiendas o puedo empezar a utilizar minoxidil? Yo en algún momento fui uno de ustedes que desde mis 16 años estaba desesperado por tener barba. Yo tenía un compañero en mi secundaria que desde sus 14 años iba a la escuela con una barba completa y abundante. Yo lo veía y lo envidiaba. Y ahí estaba yo, con 16 años y con 3 pelos de chivo. Entonces me desesperé y comencé a utilizar algunos remedios caseros para estimular el crecimiento de mi barba. Y no fue hasta que tuve mis 20s que conocí el minoxidil o supe del minoxidil y empecé a utilizarlo para ayudarle un poco más a mi barba. Pero ¿a qué edad debes de comenzar a utilizar minoxidil para hacer crecer tu barba? Yo no se los recomiendo que comiencen a utilizarlo antes de sus 20s. Ya que en su adolescencia, entre sus 15 o 16 años, o 17, 18, 19, se encuentran aún en el desarrollo. Créanme que ustedes aún siguen siendo niños, aunque se sientan grandes. Su cuerpo no se termina aún de desarrollar y lo hará hasta los 21, por lo que aún tienen más o menos unos 5 años, si es que tienen 15 o 16 años, para poder tener barba y que su cuerpo termine de desarrollarse. Y si comienzan antes de los 20 a utilizar minoxidil para estimular el crecimiento de su barba, podrían desencadenar una serie de problemas en su piel que quizás no eran necesarios, porque al final de cuentas, al término de su desarrollo, iban a tener barba. Por ejemplo, la irritación de la piel y en algunos casos el acné son de los efectos secundarios más comunes si utilizas minoxidil. Si después de tus 20, entre tus 20 y tus 25, no te salió la barba o no tienes barba completa, entonces sí, ya puedes empezar a utilizar el minoxidil para ayudar a estimular el crecimiento de tu barba. Porque en teoría se supondría que ya debiste haber terminado el proceso de desarrollo. Y lo que te creció, ya te creció y así se quedará por el resto de tu vida. Entonces, las mejores edades para comenzar a utilizar minoxidil son entre tus 20 y tus 25. Pero no en tu adolescencia, cuando aún te encuentras en desarrollo. Por ejemplo, a mí no fue hasta mis 23 que tuve una barba completa. Y pues, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya servido a mis muchachones que me preguntan siempre: ¿a qué edad les recomiendo yo utilizar minoxidil? ¿A qué edad es la que deberían de estar comenzando a ponerse minoxidil para crecer su barba? Aquí lo tienen, después de tus 20s lo puedes utilizar sin problema alguno porque ya terminaste el proceso de desarrollo. Antes de eso, espérate que sigues en pañales. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok porque por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir para que mejores tu imagen. O por ejemplo, ahorita estoy en un live en TikTok donde están viendo todo el detrás de cámaras de cómo es que yo grabo mis videos. Además que siempre por allá en TikTok, en los lives, les respondo todas las preguntas y dudas que tienen. Recuerda también seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón. Este shampoo que si te estás dejando crecer el cabello, te va a ayudar a fortalecerlo, a que te crezca mucho mejor, más bonito, más suave, más brilloso, porque te va a ayudar a hidratarlo, suavizarlo y que se te vea muy bien. Así que puedes adquirirlo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y no olvides seguir también sus redes sociales porque por allá te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a fortalecer y a crecer mejor ese cabello. No olvides dar like a este video si es que te sirvió para saber a qué edad puedes empezar a utilizar el minoxidil y evita esos problemas en la piel si es que aún tienes 15, 16 años. Termina de desarrollarte, muchachón. Y déjame acá abajo en los comentarios a qué edad te salió la barba, si es que tienes, o si eres de los que tienes solamente 3 pelos de chivo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.